freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. Hoy vamos a continuar con la serie de videos cómo hacer mini arbolitos o pinitos navideños de una manera económica, sencilla, rápida y sobre todo que quede espectacular. Así es amigos, de que si tú eres nuevo por favor suscríbete, si eres parte del canal recuerda ver el video hasta el final, gracias por el apoyo y regálame un like. Primer DIY, árbol tipo farolito. Para esta primera idea necesitamos cartulina. Yo les enseñé a hacer unos pinitos con este tipo de cartulina, igualmente vamos a hacer hoy. Necesitan un cúter o una cuchilla, tijeras, pintura en aerosol. Esta es de la marca Rust-Oleum, pero a mí me encanta porque ella pega en madera, en metal, en plástico, mejor dicho, en todo. Pueden usar también estas para hacer los agujeros, pero cuando ya lleguen a la parte de arriba no lo van a poder hacer, así es de que usa mejor la cuchilla y que sea así con una puntica. Entonces van a empezar a hacer los agujeros en el cartón. Le van a ir dando vuelta a la cuchilla o al cúter como en redondo. Le van redondeando y redondeando hasta que se rompa la cartulina. Y es muy fácil de hacer todos los huequitos. Te va a quedar un poquitico como el papel como salido, pero no te preocupes, después lo vamos a arreglar. Yo les digo ahorita cómo. Tiene que quedar más o menos así. Pero como se le ve el papel este como salidito y no se le puede quitar porque de pronto lo rompemos, lo que vas a hacer es, vas a tomar un esfero, un lapicero y le vas a empezar otra vez a marcar. Mira cómo van quedando. ¿Ves? Ahí pueden ver la diferencia de los que hice ya con el lapicero y de los que están sin hacer. Así fue que quedó, ya los huequitos un poquitico como más redondeados y ya sin tanto papel, pero tú tratas de hacerlo lo más perfecto que tú puedas que te quede. Ahora sí, vamos a darle un colorcito. Yo cogí este verde esmeralda, pero tú puedes coger el color que tú quieras. Yo le voy a dar más o menos como unas dos capas para que quede así todo bien verdecito parejito. Mira, así quedó. No te van a quedar los huequitos perfectos, pero no importa, pueden ser cuadraditos o si tú quieres hacerles alguna otra figura, pero a mí me pareció más fácil así. Entonces van a ponerle algo arriba, la estrellita, un ángel. Yo le voy a poner estas alas. Mira qué bello queda así con estas alitas, ya sea así para este lado o puede ser así también. Mira qué lindo queda. Entonces les voy a pegar. Estas son un poquito como, estas son de la tienda del Dollar Tree. Y por último, van a usar una velita eléctrica. Esta también es de la tienda del Dollar Tree. Bueno, yo se los enseño de noche. Mira, no se alcanza a ver ahí, pero de noche sí se va a alcanzar a ver. We'll be chilling and having a good, good time. Segundo DIY, árbol de pomponcitos. Esta otra idea es muy parecida, igualmente necesitan un conito de cartulina y este solo lo voy a pintar de un color rojo, pero compren pinturas que tengan la terminación brillante, así les lucirá mucho más bonito. Déjenlo secar muy bien porque si no quedan tus huellas y tendrá que volver a pintarlo. A mí ya me ha pasado varias veces y mira con qué linda terminación queda. Compré estos mini pomponcitos en la tienda del Dollar Tree, vienen en color rojo y verde. Si quieres, tú puedes mezclar los colores, pero yo le pondré rojo. En la parte de arriba le pondré los más pequeños y ya para la parte de abajo pondré unos dos o tres medianos. Los grandes no los voy a poner porque son demasiado grandes. Se están usando muchísimo los pomponcitos ya desde hace como unos 2 años en las cobijas, igualmente que en los cojines. Y mira qué lindo queda. Para la punta del pinito usaré un snowflakes o copito de nieve. Esto los tenía desde el año pasado. También son del Dollar Tree. In
Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sun said it is just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Ooh, yeah, that's what we do. We'll be chilling and having a good, good time. Tercer DIY, árbol encapsulado con epoxi. Para esta idea voy a usar un cono de icopor y un papel de cuadros en color rojo y negro. Compré estos dos papelitos por 75 centavos en Michaels, pero como no me cubre bien el cono, entonces me tocó pegarlos con cinta transparente. Y simplemente voy a cubrir el pinito con el papel. Ustedes pueden usar papel de regalo, pero yo no encontré que tuvieran este mismo diseño. Para la parte de abajo, déjenle un pedacito y lo van cortando todo alrededor y ya después lo pueden pegar con la silicona caliente o pegamento blanco. También hagan lo mismo en la parte de arriba de la punta del pinito. Ahora corten un círculo un poco más pequeño y ya le ponen pegamento y lo pegan por abajo para que les quede más bonito. Ahora vamos a usar la resina epoxi y también el endurecedor. Van a ser 2 onzas del endurecedor y 2 onzas de la resina. Mézclenlo muy bien. Aquí en esta parte vas a necesitar de alguien que te tenga el cono o que te ponga la resina. Tú tienes que irle dando vuelta al cono para que quede todo cubierto por todas partes. Y al final lo ponen así encima de algo que se pueda escurrir. Y por último, con el soplete, entonces le van a quitar todas las burbujas que le queden y lo vas a dejar secar por 24 horas. Al siguiente día, entonces, lo que hice fue hacerle un hueco en la parte de arriba del cono para poderle poner una estrella. Yo voy a usar esta de la tienda del Dollar Tree, pero le voy a poner adentro unas lucecitas que vienen en un alambre. Como estas son como muy delgaditas el alambre, entonces va a quedar exacto ahí, pues no es ese cable grueso verde, sino que son de color gris que no se notan tanto. Y ya la cuerdita se la puedes pegar por detrás con una cinta. Y mira qué belleza, cómo este producto epoxi le da brillo y le da elegancia. Aparte de eso, hace que las cosas duren muchísimo más. Cuarta idea, árbol estilo farmhouse o estilo de campo. Voy a usar igualmente un cono de cartulina y también usaré una cinta como tipo yute más o menos que tenga letras. Y lo que voy a hacer, las voy a cortar más o menos de 7 pulgadas de larga y las voy a doblar todas a la mitad. Voy a empezar desde la parte de abajo del cono, se las voy pegando, pero traten de pegárselas como un poquito montadas una encima de la otra y lo van haciendo con silicona caliente así todo alrededor. Para la segunda hilera van a dejar la cinta como un poquitico montada a la otra y empiezan a pegarla de igual manera todo alrededor y así le van haciendo con la tercera, la cuarta y todo hasta que te dé hasta arriba. Yo hace como unos 2 años hice una muy parecida de estilo elegante, pero la cinta era un poquito más delgadita. Yo les dejo ese video por acá también. Y para la parte de arriba voy a usar una cinta de malla o de yute y la voy a cortar en 4 diferentes partes. La voy a cruzar y le voy a pegar con silicona caliente. Después entonces pondré este moñito de cuadritos. Y encima le voy a poner así como unas ramitas, unas fruticas para que le dé un poquito de vida. Y listo, mira cómo queda de hermoso. Ya ahora se lo pego con silicona caliente en la parte de la punta. Y mira, mira qué belleza también este árbol. I think
come and join us in this song. Hey, hey, hey. Doesn't matter if the snow is falling. Bueno amigos, muchísimas gracias por ver el video, espero que te hayan gustado las ideas, la siguiente semana te voy a traer más, pero no te pierdas el siguiente video, recuerda seguirme en Instagram como SaviSandy_1, nos vemos en el siguiente video, chao.